Bueno, bienvenida Rita, gracias por estar acá en la radio, ¿eh? Gracias a vos. Vos sabés que una tontería para comenzar no está mal. Yo creí que Rita era apócope de Margarita, algo así, pero Rita es el nombre tuyo, pero, verdadero. Por supuesto, Adela Rita. Adela Rita. Uh-huh. ¿Dónde naciste? Nací en la Capital Federal, en el barrio de San Cristóbal. Y tuve una infancia muy, muy feliz, con una familia muy, muy preciosa. Uh-huh. Pesada, pero preciosa, ¿no? ¿Cortese de qué parte de Italia? Mira, Cortese en realidad es una tribu albanesa. Uh-huh. Que cuando invaden los turcos, siglo XVIII, por ahí, pasa al sur de Italia, a un... Básicamente, se desparramaron por todo Italia, es un apellido muy común en uh-huh. Italia. Y van esta tribu a un pueblo que se llama Luncro, cerca uh-huh. de Cosenza. Y luego el abuelo Rafael, hermoso, precioso abuelo, por foto, yo no, no murió cuando yo no había nacido. Uh-huh. Y a mis abuelos paternos no los conocí. Hermosísimos los dos, fotos divinas. Y el abuelo llega a los 14 años a la Argentina, como tantos, en el año 1890 y pico, uh-huh. en un barco llamado Perseo. Esto ajá. lo sé porque un primo mío, un Cortese, le encanta saber todos los árboles genealógicos de dónde venimos, claro. Pero yo, si no, no lo sabría. Uh-huh. Pero me encanta porque es buenísimo. Después, bueno, él llegó a tener una de las primeras cámaras frigoríficas de acá de, ajá. de Buenos Aires, pero sus comienzos deben haber sido como los vendedores, supongo claro. yo, los vendedores ambulantes. Sí, sí. Él vino solo a los 14 años, 14 uh-huh. años. Y bueno, y ahí después trajo a toda su familia, no sé si a toda, pero... Qué aventura, ¿no? Salir de la tierra natal, sí. después de esa recorrida y instalarse acá. Bueno, es una historia que se repite en la inmigración sí, italiana y española común. En la Argentina, por cierto. Sí. Ahora, más allá de los abuelos, hay un momento donde uno se pregunta qué es lo que va a hacer en la vida. ¿Y vos qué pensaste que ibas a hacer en la vida antes de cantar y antes de actuar? Vivir. Ajá, disfrutar la sí, vida. Sí, disfrutar la vida, porque uh-huh. eso sí tiene que ver con los Corteses. Fueron muy disfrutadores. Por supuesto, nada es tan lineal, ¿no? Pero mi padre era un tipo muy disfrutador de la vida. Uh-huh. Le duró poco, porque fue un tipo tal vez demasiado disfrutador uh-huh. de la vida. Uh-huh. Y entonces, pero hay algo de ese perfume, ¿no? De ese perfume de la bohemia, del buen vivir y de la época. Yo nací en el 49, yo recibí una Argentina del bienestar, uh-huh. ¿no? Y ese perfume duró un tiempo. Sí, uh-huh. Es cierto, bueno, más o menos estamos en los procesos contemporáneos de que hacen lamentablemente para ellos... para los históricos grieteros o de la brecha, se continúa ese estado de bienestar aún a pesar del maltrato que le han dado, ¿no? Porque cuando vos te dejaron conocer que había otros derechos, que esa necesidad en realidad era un derecho, eso se prolonga y se prolonga hasta nuestros días. Así que no está mal. Lo que está mal es lo que entraña el odio, ¿no? Desde el otro lado. Claro, claro, sí. De todas maneras, viste que era la familia mía era una clase media bastante acomodada, uh-huh. ¿no? Universitarios, se leía, se iba mucho al teatro, uh-huh. ¿no? No intelectuales, una clase media acomodada, pero no intelectuales. Uh-huh. Pero eran grandes lectores, uh-huh. ¿no? A pesar de eso. Y sí, claro, ese perfume del buen vivir, ¿no? Bueno, ahí está esa definición del disfrute, ¿no? Porque cuando uno encuentra en esa posibilidad de intercambiar o informarse a partir de la cultura sin necesidad de ser un especialista, es una forma de aprovechar bien el tiempo, ¿no? Sí, claro, y además, bueno, los teatros estaban en los barrios, uh-huh. los cines estaban en los barrios. Claro. Claro. Entonces el pueblo podía disfrutar de su acervo cultural, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Entonces ir caminando a las salas, claro. Sí, sin necesidad de grandes traslados, claro, ni grandes superficies comerciales que te convieran
el cine. Claro. Bueno, de ahí uno intuye que había biblioteca en casa, que había acceso a los libros. Una gran biblioteca en casa. Que es bueno que esto suceda, sí, claro, porque sí. También está ahí la riqueza, ¿no? Por supuesto, fundamental, uh-huh. Fundamental la lectura. ¿Estudiaste? Sí, estudié, soy maestra normal, nacional, recibida, uh-huh. Colegio de monjas, me echaron en cuarto año. ¿Por? No, perdón, me echaron en el tercero, porque era... ¿Quilombera? Rebelde, ah. Claro, pero viste, la rebeldía para las monjas de la época era ponerte zapatos marrones en lugar de negros, uh-huh. Entonces ya te creías Rosa de Luxemburgo, ¿viste? Así empecé a los tumbos ya equivocadamente. Y después... ¿Y el magisterio lo hiciste donde lo completaste? Y después, ahí en el General Huerto, tercer año me echaron, fui a Normal 8, me llevé todas las materias. Uh-huh. O sea, no soy un buen ejemplo para la Universidad de Avellaneda. Y luego terminé en el Niño Jesús, uh-huh. Ahí unas monjas tarzanulistas, uh-huh. Muy interesantes. Y ahí me pude recibir de maestra. ¿Ejerciste? No, bueno. Para nada. Uh-huh. Para el bien de los niños, no. Bueno, es forma de repartir bienestar. Claro, estudié filosofía y letras, ajá. En esa época estaban juntas, sí. Las dos. Y luego dejé, porque yo quería otra cosa, me daba cuenta que quería otra cosa. Y dejé, entonces mi madre me dijo, bueno, o estudias o trabajas. Ajá. Bueno, fui a trabajar y ya... En un momento dije, no, esto tampoco, y ahí, bueno... Es ¿qué laburo? ¿Con qué te encontraste? Mira, me fui a trabajar a la fábrica donde un tío mío era gerente de relaciones... De la gente que echa a la gente. Digamos. Recursos humanos, se recursos dice ahora, humanos, sí, gerente personal, digamos. Exactamente. Me encanto. Y entonces, ahí entré yo a la parte administrativa, y me acuerdo, yo ahí 73, época compleja, también. Hermosa y compleja. Sí, sí, cargada. Y en una fábrica metalúrgica. Ajá. Entonces hay en una oportunidad, no pagaban los aguinaldos, y entonces yo estaba en las oficinas, bueno, estábamos en las oficinas, que eran muy importantes. Entonces digo, bueno, che, hay que ir al comedor donde se hace la asamblea. Mira, pero nunca fui. Bueno, pero vamos, ya nosotros tampoco nos pagan el aguinaldo. Mm. Cuando fuimos y entramos, toda la gente aplaudiendo a los administrativos, que por primera vez nos habíamos juntado con los operarios, porque uh-huh. Viste que ocurre, sí. Que la clase media cree que tener un lápiz es diferente, claro. Que tener una tenaza. Claro, claro. Te hace otra categoría de trabajador, uh-huh. ¿Viste? Ya no pasible esta de salir. Esa cuestión del mérito. Esa cuestión de la meritocracia. Uh-huh. No, sobre todo de la diferencia de clase, ¿no? Uh-huh. O sea, la clase media. Estando, de todas maneras, en el mismo pie de igualdad y de maltrato. En el mismo pie de igualdad y de maltrato, uh-huh. Pero simplemente por la diferencia del instrumento que te hace trabajar. Un lápiz, ya consideras que estás en otra situación. Uh-huh. Que si no te pagan el aguinaldo, no te dañan. Resulta que te dañan igual, ¿no? Claro, claro. Pero, bueno, y ahí fue fantástico, porque ahí fue, me parece, que donde nació alguna conciencia de algún lugar. Ajá. Uh-huh. Luego empecé a estudiar teatro y ya ahí no paré más. ¿Por qué fuiste a estudiar teatro? ¿En qué momento sale eso? Sale un día que estaba ahí haciendo papeles en ese lugar. Y yo tenía una compañera que su primo estudiaba teatro. Uh-huh. Y es como que me pude proyectar y dije, no, esto tampoco es para mí, ¿no? Fui una buscadora, uh-huh. ¿No? Y... dije, quiero estudiar teatro. Yo iba al teatro, de chica me llevaban. Sí. Mucho. Uh-huh. Entonces, debe haber sido por eso, por la necesidad de encontrarme con la figura de mi padre, que ya había muerto seguramente. Y entonces, bueno, ahí empecé a estudiar. Y ya no lo dejé nunca más. Eso. ¿Y te fuiste del año 75? ¿Y te fuiste de paso? Me fui de ahí, después seguí trabajando durante uh-huh. mucho tiempo, después me fui... Europa en el 78, durante 2 años, en la época uh-huh. de la dictadura, porque en ese momento había un mundo mejor, uh-huh. que estaba fuera de la Argentina, y hoy supongo que, no sé cómo, si hay un mundo mejor, lo que sí sé es que lo que sí quiero es una Argentina mejor, uh-huh. ¿no? En estos tiempos.
Bueno, y volví en el 80, me llamó Jaime Cogan del equipo Teatro Paidó para, para trabajar, porque me dieron una obra y me llamó para hacer maratón, y ahí ya ahí me encarrilé en un... Y ahí este ya definís este profesionalmente la vida de... Sí. Antes de ir a Europa ya estabas más o menos... No, yo lo defino cuando vuelvo de Europa, en el 80. Y es muy interesante porque además empiezan otros procesos con el teatro en la Argentina, y nomás, al toque, ¿no? Cuando se empieza... Creo que hay que atribuírselo al post Malvinas, ¿no? En la búsqueda de cierta catarsis a partir de la cultura que se va a repetir en el año 2001, ¿no? Con las salas fuera de corriente, con esa cantidad de proliferación de grandes hombres de la cultura y la organización en el teatro, ¿no? Que requiere gestión también. Eso uno no puede olvidarlo, ¿no? No, lo que ocurre es que yo creo que nació en realidad antes, en digamos, hay un movimiento teatral que es inapelable e insoslayable, que es Teatro Abierto, que se genera en el 81, que es un movimiento que realmente en este momento los colectivos culturales realmente debemos reconocerlo en su profundidad, porque ahí nos juntamos el mayor colectivo cultural de actores, directores, músicos, escenógrafos, bailarines, productores de teatro, porque cuando queman el Teatro Picadero, el 5 de agosto del 81, la dictadura cívico-militar, Rottenberg, por eso, viste, uno está más o menos siempre en el mismo tren, ¿no? Sí. Rottenberg nos da el Teatro Tabarís, por ejemplo, para que continuáramos haciendo las obras de Teatro Abierto, ¿no? Que era todo este colectivo cultural importantísimo, uniéndose para poder decir algo a través de la metáfora en contra de la dictadura cívico-militar. ¿La búsqueda desde el teatro te hace encontrar con la cantante, o eso es una cuestión que empezó como un entretenimiento? Sí, empezó como un entretenimiento, me gustaba cantar. Cogan siempre le gustaba como yo cantaba. Cantaba en las fiestas de los amigos, y como suele ocurrir, y finalmente, bueno, empecé, un día dije, viste, voy a cantar, porque si no siempre criticaba. Iba a ver a cantantes maravillosas y tenía el tupé de criticarlas. Entonces dije, pero esto es resentimiento puro. Claro. No es sabiduría. Entonces dije, más vale que cante, porque si no me interesa el resentimiento, me parece un sentimiento muy mediocre. ¿Y cómo te decidiste a hacerlo públicamente? Mira, Jaime Cogan me hizo cantar en Galileo Galilei en el año 73, un personaje del pueblo que cantaba, y qué sé yo. Entonces yo ahí tuve clases con Ana Inchausti, que es una gran maestra, y cuando estaba haciendo una obra de Gámbaro en el San Martín, yo dije, bueno, yo quiero cantar. Entonces la llamé a Griselda y le dije, no a Griselda, a Anita Inchausti, le digo, Anita, quiero cantar. Y me dijo, cantá. ¿Cómo cantá, Ana? Me dijo, cantá una hora por día. ¿Y qué, cómo canto una hora? Y sí, vos buscate 3-4 temas, repetilos, andá cambiándolos, y cantá una hora por día. Y yo le hice caso, porque era... ¿Qué si te conseguiste las pistas? No, ni pistas, nada. Sí, capela, cantaba en mi casa, me subía un banquito, una cosa tremenda, ¿no? Y entonces cantaba una hora por día. Finalmente apareció un espectáculo llamado Recuerdos son Recuerdos, fantástico, en la trastienda. Y con Soledad Villamil, con Pompeyo Audivera al comienzo, que hacía unos monólogos de Pepe Arias, luego se va Pompeyo y viene Urdapilleta, el gran Urdapilleta, haciendo dos poemas de él maravillosos, uno Bebeto y otro ¿Qué pasó? Y bueno, fue un éxito brutal. Después de ahí hice Ojalá te enamores con Claribel Medina, que también nos fue bárbaro. Ojalá te enamores es una maldición árabe. Sí, sí. Hay unas cuantas actrices argentinas, o bueno, no Claribel, que es casi nuestra, pero que se dedicaron a cantar, ¿no? Sí. Que lo han hecho muy bien y con mucho éxito. Sí.
Sí, es bueno eso. Bueno, yo creo que hay una parte del recorrido, esto lo leí alguna vez con Susana Rinaldi, una parte del recorrido está resuelto, que es la actuación, sí, ¿no? Sí, las imágenes. Que esta cuestión ya, el personaje está armado como para defender después con la voz lo que va acompañando. Sí, sí, te ayuda muchísimo, Esa y el conocimiento del escenario. Claro, ¿no? Claro, la postura, la cuestión de presentarse desfachatadamente y a lo que venga, pero es bueno eso. ¿Qué te hace mejor ahora, actuar o cantar? ¿O te hace bien? No, las dos cosas. Cuando son buenas me gustan las dos cosas. Es muy interesante que hayas hecho esa revelación del banquito, transformándola en un acto, viste, privado. Claro, y profesional después, automáticamente. Sí. Iba a decir algo, ¿hay alguna modificación en tus convicciones de esos recuerdos familiares, de esa época de bienestar, de los años finales del 50, perdón, del 40-50? ¿En tu vida cambiaste? ¿Tuviste prejuicios de exteriorizar dónde estabas parada ideológicamente? No, mi familia no era una familia, no, jamás, al contrario, porque mi familia no era una familia peronista, pero no era una familia idiota. Ajá. No, era el socialismo que deviene en radical intransigente, que devino en alfonsinismo, ciertamente te diría un poquito gorila, ¿no? Ese es mi, mi cuna. Pero a pesar de eso, yo por suerte también pude separarme de esa vuelta, ¿no? De esa manera. Bueno, había también otras visiones en casa, en una época muy, muy, muy politizada, tremendamente politizada, una familia muy politizada, ¿no? Y entonces había unos a mí me causa gracia esta instauración de la palabra la grieta. Sí. La grieta es tener plata o no tener plata, poder comer o no poder comer, esa es la grieta, no las discusiones. Claro, la que marca el dolor realmente. La que marca el dolor, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en casa mi madre una vez ponía carteles que decía prohibido hablar de política, porque era una batalla. Igual nos adorábamos y nos queríamos y nos respetábamos, pero había posturas diferentes. Porque esta falsedad de que no se puede pensar diferente, ¿no? El exceso de positividad, dice Chul Han, un filósofo coreano, provoca el infarto del alma, ¿viste? Porque realmente las diferencias, si no, ¿dónde está tu yo? Que si somos todos iguales se disuelve el yo. Sí. No, hay diferencias, y está bien expresarlas, con mayor o menor vehemencia. Sí, ¿no? Sin duda está muy bien expresarlas, intercambiar, debatir, porque lo contrario es transformarse en un fanatismo que enceguece y que no construye. Obvio. Y que además cuando uno revisa la historia, ¿no? Cuando uno habla con los que saben de estas cosas, cuando te enterás que la muerte de Moreno se hizo pública 20 días después que se llegara la noticia de Buenos Aires, uno empieza a revisar la hojarasca, esa división hipotética viene la marca en el orillo, digamos, de la Argentina. Pero vos tenés un compromiso en un momento que es valioso destacar. En un mundo donde uno tiene el prejuicio que son todas divas, son todas figuras estelares, que como si no comieran, no tuvieran que vestirse, y que además han pasado por etapas de altibajos. El actor en la Argentina que llega a vivir de su profesión es un número muy pequeño en función de la cantidad de gente que se inician, como pasa con el periodismo, como pasa con distintas actividades. Pero vos tomaste un compromiso, y sobre todo en los años del gobierno de Néstor y de Cristina. No, mi compromiso no empieza ahí, mi compromiso empieza mucho antes. ¿Aparece públicamente ahí, tal vez, notoriamente? No, toda la vida. Mira, en los años de la dictadura cívico-militar, nosotros formamos ya una comisión de artistas por los derechos humanos, que estaba Vicente Sitolema, digamos, era formador de nuestro, y yo he trabajado muchísimo, ¿no? Lo que ocurre que ¿qué pasó ahí entonces? Porque hay una
es que han coincidido esas corrientes de opinión que estaban preexistentes con una toma de decisión desde lo público, desde el Estado. Lo que pasa es que esa manera de vivir, esa manera de ver la vida, esa postura ideológica de esos años, se hacen posible en lo cotidiano a través del advenimiento del kirchnerismo, concretamente. Bueno, cuando Néstor hace bajar el cuadro, eso es un hecho simbólico importantísimo que se graba en el alma, ¿no? Para siempre. Eso nos graba y ahí hay una marca que es inolvidable. Bueno, muy bien, acá sí, realmente, ¿no? Hay algo distinto. Bueno, y además, el apoyo a lo cultural y el apoyo a todas las políticas de derechos humanos. Por eso a uno le duele tanto lo que está pasando en estos días. Y por eso yo personalmente, si me permitís, sí, y hoy, en el día de hoy especialmente, hay que pedir muy fuertemente el viernes en la marcha de Plaza de Mayo, a Plaza de Mayo, con los derechos humanos, realmente por la aparición con vida de Maldonado. De Santiago Maldonado. Porque es de un profundo dolor. Y lo que está pasando hoy, que entró otra vez la Gendarmería, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces yo pido dos cosas. Primero, templanza, fuerza y una gran serenidad. Yo me acuerdo cuando hacíamos las marchas con Eve, las famosas marchas en la época de la dictadura todavía, que nosotros marchábamos por la plaza y los milicos estaban en las afueras de la plaza, ¿no? En la vereda, en la calle, digamos. Sí, estacionados en la calle. Claro, ¿no? En el todo el círculo. Luego subían en un momento dado la vereda. Y luego subían y ya nosotros marchábamos, te acordarás, con las metralletas acá. Sí. Y la consigna era no reaccionar. Claro, efectivamente. Serenidad. Y creo que esta, lamentablemente, salvando las distancias, por supuesto, pero creo que es un momento que tenemos que estar muy serenos. Sí, sí, claro. Porque peligra la democracia, concretamente. Porque, evidentemente, a veces, aquí tenemos un docente que yo cito con frecuencia, que se llama Fernando Buenavad, que está hablando del plan Cóndor mediático. En América Latina, la región también está viviendo, lamentablemente, y el mundo bajo esta corriente de neoliberal donde el mercado supera la cuestión. Y la verdad que es necesario sostenerlo esto en democracia. Ahora, en el ADN de estos pensamientos restauradores de los procesos conservadores, se mantiene una línea de continuidad. Obviamente uno mira la revolución, la fusiladora, mira Martínez de Hoz, y uno encuentra que hay patrones comunes, y si no los hubiere, producto de la represión, se van acomodando. Cierto disciplinamiento, ¿no? Bueno, yo escuchaba ayer, por ejemplo, una cosa que me... Hoy, en la Universidad de La Plata, me hicieron una nota y me contaba la persona que me entrevista que es muy común que ya en La Plata revisen a los ómnibus, que suban, que pidan. Sí. ¿No? No lo tenemos que naturalizar esto. Escuchando también a una señora, no me acuerdo por qué hecho delictivo, o por qué, para qué fue lo que pasó. Ella dijo, no, porque entraron a casa, me allanaron la casa sin autorización, pero bueno, dijeron que era una cosa muy chiquita. Y ella lo contaba de una manera como que estaba ok, que podía ser. Sí. No puede ser. Sí, ¿no? Bueno, yo que viví, nací en La Plata y viví esos años, en la época del estudio, lo recuerdo y me pone la piel de gallina pensar que era la época que Camps gobernaba ese territorio. Claro. Y me acuerdo que venía de Lícer, Lícer únicamente daba clases en la ciudad de Buenos Aires, tenía que volver en tren. Claro.
Y no había una sola noche que no había una requisa en el colectivo. Totalmente, claro. Y recuerdo una mujer que trabajaba como empleada doméstica en una casa, que se ve que le daban o ropa o prendas para sus hijos, y le bayonetaban el bulto de la ropa. Cuando uno cuenta esto acá, las generaciones nuevas que no lo han vivido en carne propia, lo tiene que advertir, porque además me parece que el sector más en riesgo es el sector de los jóvenes. Como siempre ha pasado, ¿no? En la República Argentina. Ese compromiso, que bien me corregiste en buena hora, latente previo a esos años, ¿te trajo dolores de cabeza la cuestión profesional, obstáculos? No, pero porque había, en su momento, había el equipo Teatro Pairó, era un equipo muy comprometido ideológicamente, ¿no? Y entonces siempre estuve en ese lugar, en ese camino, ¿no? El arte, mira, Vicente Citolema tiene una frase que, si no es exactamente así, le pido disculpas, pero sirve de todas maneras para graficar, que es que el arte no evita el cuchillo que te va a herir, ¿no? Uh-huh. Pero sí te va a mostrar el motivo de esa herida, ¿no? Ajá, qué buena. La profundidad de esa herida. Uh-huh. Entonces, siempre estuve en ese camino. Y me parece que, por supuesto, porque hay dos mundos. Está el mundo del espectáculo, uh-huh, y está el mundo del arte. Sí. No, yo toco los dos mundos. Uh-huh. Si quieres, he estado en el mundo del espectáculo, pero yo soy feliz en el mundo del arte. Uh-huh. Y a esta altura de mi vida trato de poder... viví muchos años en ese lugar. Después hubo un momento donde la profesión se va moviendo, se abren otros caminos. Y en buena hora que suceda, supuesto, claro, desde luego. Desde ya que te da la posibilidad de solventarte dentro, de hacerte fuerte en uh-huh. esto. Y bueno, y eso, yo creo que el arte siempre te pone en un lugar de cuál es tu punto de vista, cómo querés vivir, cómo querés morir, cómo querés uh-huh. amar, ¿no? Ese es el punto de vista, eso es la ideología. Sí, y lo bueno es que a uno lo contraten por lo que significa profesionalmente y no por lo que piensa, desde el punto de vista de la... No, pero van juntas las cosas. Es muy difícil encontrar un buen actor que no le guste la poesía. Ajá. Es difícil, porque no tiene síntesis poética. Ajá. Entonces, si no tiene síntesis poética, no tenés épica. Y ahí, entonces, sos un actor de hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Y vos? Bien, maté a mi papá, voy a tomar un yogur, así, nada, no importa nada. Y entonces, no. Rita, y en este momento, donde hay una gran retracción desde el punto de vista social y de derechos y demás, ¿cómo está el sector de la cultura? ¿Cómo está el arte? ¿Retracción desde lo económico? Sí, y social también, porque además empieza uno a pensar si llega a fin de mes o si puede darle de comer, claro, a la familia. Eso, sí, sí. Y qué cosa, es uno de los suntuarios lo que va dejando de lado. Sí, sí, claro, claro. Sí, es lo que nos pasa a todos, ¿no? Uh-huh. Uno primero deja el teatro, los taxis, los restaurantes, uh-huh. ¿no? La salida, bueno, de hecho hay menos gente en la calle en Buenos Aires. Sí. Lo que se veía en el 2001, yo lo estoy viendo de vuelta. Uh-huh. Y gente en situación de calle, que bueno, es el otro costado. Gente en situación de calle, uh-huh. muchísima. Yo doy clases en Lisauro Arancibia, que se da clases de teatro a adultos uh-huh. en situación de calle. Así que conozco bastante y sé que la evolución ha sido tremenda en este año y medio, en estos casi dos años de este gobierno, realmente que es un gobierno enemigo del pueblo, ¿no? Uh-huh. no es un gobierno opositor a determinados caminos ideológicos, es un gobierno enemigo. Son procesos de exclusión, sin de duda exclusión, alguna. Son, total, son modelos que funcionan total. Con gente afuera. De exclusión y de represión. ¿No? Claro, que para poder condicionar una tienen que utilizar la otra, sin duda alguna. ¿Cómo ves a los jóvenes en ese escenario, en el aspecto del arte y de la cultura? ¿Sigue habiendo vocaciones abiertas? Sí, sí. Los jóvenes, mirá, los jóvenes han recibido realmente... los jóvenes han vuelto a la política y a tener un pensamiento político, un pensamiento ideológico, un pensamiento poético interesante... Por supuesto también
en la época, fundamentalmente con Cristina, ¿no? Uh-huh. Con Cristina, con Néstor también, porque cuando murió Néstor, me acuerdo que cuando fuimos al Congreso, a la Casa de Gobierno. A la Casa de Gobierno. Llamaba la atención a mí, a todos, nos llamó la atención la cantidad de jóvenes. Sí. ¿Te acordás? Uh-huh. ¿Dónde estaban? Sin estos duda. Chicos? Y esos chicos ya estaban acallados por los medios de comunicación. Sí. Ya en ese momento estaban acallados por los medios de comunicación. Me refiero a callados, no visibilizados. Sí, ocultos. Ocultos. ¿No? Efectivamente. Porque bueno, además hubo un tiempo dentro de la avanzada democracia que tuvo reacciones tardías y a lo mejor... yo me acuerdo mucho, ¿sabes qué? Pero esto es una deformación periodística. Las leyes que empiezan con el 26.000 en la Argentina son las leyes que asignan derechos. Está el matrimonio igualitario, está la ley del servicio de comunicación audiovisual, está la ley que creó estas nuevas universidades en el conurbano. Son todas 26.000. Y entre otras está la que modificó la edad para votar desde los 16 años. Todas esas leyes que asignan nuevos derechos y que reconocen incluso situaciones que estaban de hecho dadas en la sociedad pero que las normalizan desde el punto de vista de lo público, estaban ocultas. Claro, claro. Y siguen estando en muchos casos ocultas por estos mismos intereses. Los chicos jóvenes tienen una pujanza y son maravillosos realmente, ¿no? Y es más, mirá, hubo los que están salvando en este momento al teatro con expresiones realmente populares del acervo nuestro, de la expresión popular del actor, es la juventud. Hay unos grupos que son maravillosos. Las performances que hicieron, las instalaciones que hicieron los grupos cuando fue lo de lo pérfido, con los 30.000 desafortunados, esos fueron los jóvenes. Por ahí se visibilizaba, nos visibilizábamos nosotros porque íbamos también acompañándolos, pero los que estaban ahí presentes con las máscaras y demás eran los pibes, todos grupos jóvenes. Sí, tenés razón, pasa lo mismo con el tango también, estoy pensando, ¿no? Que hay una gran muchachada haciendo reencuentro con el tango, con la poesía sobre todo, porque el tango por ahí entró a lo mejor en la juventud por la danza. Pero después se empezó a buscar y hay poetas nuevos. Te tiran cosas como para que cantes los jóvenes. Sí, te tiran cosas. ¿Y a vos qué te pone más cómoda, el tango, el bolero? Mira, el bolero me encanta también, y determinadas canciones que no tienen que ver ni con el tango ni con el bolero también. Qué sé yo, ahora estoy por empezar un espectáculo con Ariel Polenta en piano solamente, que es una asignatura que tenía pendiente. Y bueno, y ahí está Construcción, de Chico Buarque, y Confesión del Viento, de Falú, Carabelas de la Nada, de Fito, o sea... Cosas que no se pueden ni discutir ya. Yo hago todas cosas que no se pueden discutir. Sí, sí, porque... Bueno, pero además el tipo que me te protejo. Va a ver ya sabe que va a encontrar esto en tu espectáculo. Decime la relación con las madres, que me contaste al pasar ahí en la caminata de las rondas de los jueves. ¿Cómo llegaste a pegarte a las madres? Y también, estando en el Teatro Pairó, no había otra manera que... ¿dónde ibas a estar? ¿Cómo no ibas a estar con las madres? ¿Cómo no ibas a estar con Eve, con Nora? ¿Cómo no ibas a estar con las madres? ¿Cómo no vas a estar con las madres? Son nuestro norte siempre, ¿no? Y que además una energía desarrollada durante más de 40 años es envidiable. Yo creo que no hay un movimiento colectivo que resista tanto tiempo reclamando por la verdad y la justicia, ¿no? No, y además la Universidad de las Madres, por ejemplo, que mostró... armaron una universidad para que tenga un pensamiento que no sea de derecha, ¿viste? Eve realmente es una evolución en su pensamiento, es algo serio. No tengo necesidad de decirlo. No, por supuesto, ya no se sabe, pero además con una energía
que sí, se renueva, sí, aún a veces sí. Uno se siente con algún dolorcito, con algún achaque y acobarda, sí. Y vos la ves a estas mujeres que aún en las condiciones todas casi nonagenarias, sí, siguen dando vueltas por ahí, ¿no? Yo realmente las quiero mucho, les tengo uh-huh. profundo amor. ¿Sos optimista? Más o menos, uh-huh. más o menos. No, no soy así, no. Depende, pero si es en la vida en general, sí, en este sí, momento. Sí. No, soy alegre. Uh-huh. No soy una persona triste. Uh-huh. Por eso cuando estoy triste, estoy muy triste. Uh-huh. Pero la palabra optimista, no sé si soy optimista. No podría decir eso, porque... No. No estoy pensando, quiero buscar un punto optimista, pues sería buenísimo, pero no. Soy una persona disfrutadora, alegre, hedonista, eso sí. Sí. Pero no optimista. Uh-huh. Sí, lo que sería el optimismo, no entiendo. Tampoco como una imposición, ¿no? El tema del optimismo, ¿no? Que además puede ser un optimismo idiota. Por eso, si uno... en general ser optimista es medio tonto. Y en cuanto a reencuentros con esa vida que uno añora, con esa sensación de bienestar, ¿así sí tenés esperanzas de que se pueda recuperar el pueblo como señales de retorno? Sí, siempre se recupera, lo que no sé cuándo. Uh-huh. Y cuáles van a ser las heridas que van a quedar abiertas, ¿no? Uh-huh. Para siempre, porque también hay que decirlo con mucho respeto, que a este lugar llegamos también por el voto popular. Claro. Entonces, a veces pareciera que los pueblos se suicidan. Uh-huh. Yo creo que lo que hemos cometido acá nos equivocamos, hay gente que se equivocó fuerte. Ataque contra nosotros mismos, ¿no? Sí, desde ese punto de vista, sin poder cotejar. Pero sí, hay un sino trágico en uh-huh. Argentina. Sí. La Argentina tiene un sino trágico, ¿ves? Uh-huh. Es ineludible, porque lo que pasó con Eva Perón, ¿no? Lo que pasó con Néstor Kirchner, es un sino trágico uh-huh. en Argentina. Bueno, esa cita que yo te hacía antes del odio, ¿no? Que con la única motivación que es ponerle un límite al crecimiento del otro, que molesta el crecimiento de todo punto de vista, no solamente del patrimonial, digamos. No, la felicidad. Les molesta la felicidad. La cuestión espiritual, en fin, esas cosas han molestado a lo largo de la historia, pero yo creo que sí, el caso de Evita es un caso, una bisagra, ¿no? De la marca, ¿no? De la exteriorización de esa fórmula del odio, ¿no? ¿Qué hicieron con esa mujer? Uh-huh. ¿No? Es imposible. Y lo que ahora intentan, ¿viste? Pues yo pienso muchas veces, pienso en nuestra expresidenta Cristina, ¿no? Vos decís, la fuerza de esta mujer que pudo haber tenido, que tuvo, la fuerza que tuvo esta mujer para poder sostenerse estando todos los días y sigue estando en la boca, porque es la responsable hasta de que llueva. Uh-huh. Claro, por supuesto. ¿Entendés? Sí. ¿No? Es como que... Es una construcción... De lo bueno, de lo malo, de lo todo. Mediocre, de lo del medio, de uh-huh. la izquierda, de lo de la derecha, de lo de arriba, de lo de abajo, todo es Cristina. Uh-huh. O sea, eso es tremendo para alguien, estar uh-huh. todo el tiempo en boca de todo el mundo, ¿no? De las uh-huh. mejores y de las peores clases. Y es de una fuerza también impresionante. Pudiendo haberse ¿no? retirado con la alegría de mucha gente que la despidió añorándola, ¿no? Pero sí. que yo creo que es la primera vez en la historia de la democracia, sin duda alguna, que una persona termina un mandato completo sí. y con una alta imagen positiva, cosa que claro, genera una conflictividad en sus contrincantes. Sí, esto claro. es, no hay duda, es claro, así. Claro. Rita, volviendo a la música, ¿qué cosas elegís para armar un repertorio? ¿Qué ya me contaste lo no convencional fuera del tango y del bolero? Sí. ¿Qué cosas las que me atraviesan en determinado momento? Hoy, por ejemplo, lo acabo de llamar cuando venía para acá a Ariel Polenta, que es uh-huh. el cordero, el sí, sí. pianista, y le dije, mira, busquemos, vamos a hacer, la poesía es un arma cargada de futuro, uh-huh. porque lamentablemente son los tiempos, uh-huh. ¿no?
¿Y vos crees que hay traslados naturales de esa poesía a este tiempo que vivimos, sobre todo en aquellos que pensaron, sí, bueno, la época de oro del tango, los grandes boleristas? Absolutamente. ¿Está vigente? Sí, y sí, porque Goytisolo lo dice, porque vivimos a golpes, porque apenas nos dejan decir que somos quien somos. Uh-huh. En este momento está pasando eso, uh-huh, porque a la persona que la echan de su trabajo y encima le pegan y no le dejan ni siquiera manifestar su dolor, no, entonces está pasando eso. Uh-huh. Y entre las cosas que te llegan de autores nuevos, ¿pusiste en marcha algo? ¿Estrenaste cosas? No, me cuesta un montón, uh-huh, me cuesta un montón, me cuesta mucho, me cuesta... porque hay una manera también de hacerlo, uh-huh, ¿viste? Es como el cantautor de rock. A lo mejor no es que vos decís que bien canta, pero es único. Claro. ¿No? Claro, es único. Y lo hace él por lo sí hace mismo. Él. Hay una manera, ¿no? Uh-huh. Hay una manera del abordaje de esos temas. Uh-huh. Entonces me acerco de a poco. Uh-huh. Hay cosas que son contundentes en la poesía, ¿no? Manzi, bueno, Discepolo, Celedonio, Flores. Celedonio, uh-huh, bueno, son... inoxidables. Discépolo, uh-huh, muy esperanzador. sí, con alguna mirada rara frente a la cuestión femenina. Pero ese no era un optimista. Ese no, es un pesimista por naturaleza, por naturaleza, ¿no? Pobre. Pero ahí tenés un hombre que ha vivido maravillosamente, uh-huh, ¿no? Con una extravagancia impresionante. Sí, extraordinarios todos. Extraordinarios. Qué sé yo, uno piensa, Piana, esa gente que compuso a lo mejor hasta arriba del colectivo, en dos palabras. Sí, hizo, Cadícamo, poesía, como hizo. Bueno, Cadícamo también. Y Espósito, ¿no? Homero. Bueno, uh-huh, claro, los dos. Bueno, no, uno no se puede escapar de esas cosas, pero también estamos dando cuenta de la anécdota de décadas que uno... Pero ¿y de qué vas a dar cuenta? Sí, ¿no? Sí. ¿De qué querés que hablemos? Está muy bien. No, está muy bien. Claro. Por eso yo es recíproco. ¿Vos te vas a hacer youtuber? No, a esta altura del partido me cuesta. Uno le cuesta. Podemos, mirá que podemos llegar a hacer un boom. Sí, podemos, así es. ¿Y en el teatro, autores argentinos? Bueno, me encanta Discépolo, me encanta Gámbaro, me parecen, uh-huh, de las grandes, grandes, sí, autoras, sí, del mundo, no solamente, uh-huh, de la Argentina. Uh-huh. Hay Monti, Ricardo Monti. Además son grandes, Monti gran maestro también, ¿no? De teatro. Sí, gran maestro, sí, uh-huh, gran maestro. Sí. Uh-huh. Castillo. Y algunos que todavía están allí produciendo, ¿no? ¿Hay nuevos autores en ese rubro? No conozco mucho. Sí, está Santiago Loza en este momento, que es un autor interesante de teatro. Está Cano, que es también un Spregelburg, bueno, por uh-huh, supuesto. Tantanian también es un autor de teatro interesante, muy interesante. Sí, no, hay los chicos jóvenes son muy geniales, además inventan cosas, uh-huh, y hacen cosas y está muy bien. Los pibes, esto lo tengo que contar porque me comentaba que venías para acá, tienen muy marcada como la cocinera dura de Relatos Salvajes. Sí. ¿Qué tiene de Rita Cortés esa señora? No sé qué tiene. Parece que no sé si tiene demasiado. No. Parece que no. Uno tiende a decir que todos los personajes tienen algo de uno, pero me parece que no, que ese personaje, tal vez alguna zona de soledad muy primitiva, uh-huh, sí, eso puede ser. Donde uno se ancla, ¿no? Para arrancar el personaje, eso puede ser. Sin haber ejercido el uso del diván demasiado, diría que hay una solidaridad en esa mujer. Sí, que se manifiesta más fuerte tal vez que la carga de violencia que pueda tener. Sí, ¿no? Y además tiene cierta sabiduría en lo que, uh-huh, dice. Es una viva en, uh-huh, un punto. Sí, sí. Dice, bueno, no, hay una parte de película que no salió, porque en edición yo sabía que se podía, con muy buen tino, mucho respeto de parte de Cifrón, que es un gran director. Uh-huh. Que dijo, mira, yo vamos a filmarle esto, pero no sé si va a poder entrar en la película. Genial. Que es cuando ella está en la cárcel. Ajá. En la cárcel está feliz. Ese antecedente carcelario que claro, está citado, pero no visto. Claro, uh-huh, pero ¿qué es lo que pasa? Como lo mismo que pasa en los hospitales. El hospitalario, el tipo que prefiere estar en un hospital porque... O
porque no tiene casa o porque su familia lo maltratan. Claro. Y lo mismo pasa en la cárcel. Y claro, porque además el regreso es más duro que estar adentro siempre, ¿no? La reinserción, o lo que llamamos reinserción, no se produce nunca. Es difícil. Es muy difícil. Bueno, es difícil despedirte. Es un placer charlar, pero tenemos los tiempos de la radio. Quiero agradecerte mucho. Por favor. Quiero expresarte la solidaridad nuestra siempre por esa lucha y esa definición. Y en nombre de las radios universitarias, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes, porque para mí es un honor enorme, enorme, muy grande. Siempre bienvenida, Rita. Gracias. Gracias. We'll be right back.